Hace más de 30 años que estoy acá y el agua fue siempre un problema. Vivimos así, se rebuscamos de cualquier forma. Cuando no hay agua y nosotros fuimos a laguna hasta allá, como 3 kilómetros. Vos tenés voluntad, nosotros tenemos voluntad, pero a veces te faltan las herramientas. Lo principal que tienen que tener las personas es el agua, y no lo teníamos. Pero si no te voy a negar que se sufre. A esta gente le falta la garantía de supervivencia y eso es muy difícil de alcanzar cuando hay ciertos derechos humanos básicos como la vivienda digna, el agua, la educación, la salud, a las que no tienen acceso. El agua es un recurso esencial para la vida del ser humano y al no tenerlo, a las personas se les hace sentir el triple de vulnerables de lo que ya son. Problemático acá es el agua. El agua. Porque si vos no tenés agua, no hay vida. A partir de las historias emocionantes que fuimos conociendo, nos dimos cuenta lo necesaria que era la ayuda humanitaria en esta región. Creo que lo que vinimos a hacer con Cadena de esta región es el primer paso hacia la resiliencia de estas comunidades.